Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM. Nos encontramos en la Fundación Caja Rural de Córdoba porque hoy asistimos a la puesta de largo de un nuevo documental sobre arte sacro que nos trae la Asociación Córdoba Eterna. Y hoy tengo el placer, el lujo y el privilegio, además de que nos lo cuente su responsable de comunicación, mi querida amiga, amiga y admirada compañera de los medios, Irene Gallardo. Bienvenida a Córdoba FM, a esta que es tu casa una vez más y con buenas noticias. Bien hallada, muchas gracias, Rafael. El sentimiento es recíproco. Pues sí, la verdad es que la Fundación Caja Rural del Sur nos ha abierto las puertas a la Asociación Cultural Córdoba Eterna para presentar oficialmente estos dos documentales que fueron el pistoletazo de salida de nuestros proyectos. Nos cogió un poco la pandemia y hasta el año pasado no pudimos hacer esta obra que hoy se presenta, la de la imaginería, y el 31 de octubre, si Dios quiere, Dios mediante, también en este mismo sitio a las 8:30, será la presentación del segundo documental dedicado en este caso a la orfebrería. ¿Cómo surge la idea de realizar estos documentales? Además, unos documentales que yo diría que son necesarios, ¿no?, para poner en valor y potenciar la imagen, la proyección de las artes, de los oficios que tienen que ver con el arte sacro, con la religiosidad popular, ¿no? Porque si algo tenemos en Córdoba es que tenemos mucho y bueno en estos artes y en estos oficios. Sin duda alguna, y además el arte sacro es un arte que procede desde la Baja Edad Media, que ha tenido muchas etapas florecientes, y Córdoba es una de las ciudades que en muchas disciplinas del arte sacro, no solamente la platería y la orfebrería, sino la imaginería y la talla de retablos, es un referente. Hemos querido poner con esto solamente los focos para Córdoba, que Córdoba y sus cordobeses, gente que somos cordobeses adoptivos y los nativos, se reconozcan en su arte y que este, que es patrimonio universal, también sea como tal difundido por todos y creyéndonos que somos un referente, porque si no nos lo creemos nosotros, vamos mal. Estamos en tiempo de cuaresma, estamos ahora ya pensando en la Semana Santa, y precisamente nuestra hermandad y cofradía se nutren de lo que hoy se va a ver aquí, ¿no?, de estos artistas, de estos imagineros, que en este caso hoy toca a la imaginería.
¿Cómo habéis proyectado este documental? ¿Con qué imaginaros de Córdoba? Hay que recordar que el arte de la imaginería en Córdoba pues ha tenido momentos álgidos a lo largo de la historia, ¿no? Ahí está Juan de Mesa con el gran poder de Sevilla, la Virgen de las Angustias, y tanto lo digo como referente, pero en los tiempos actuales, ¿con qué artista habéis contado? Pues era muy difícil porque créeme que en una hora 20, que es lo que vamos a ver hoy, hemos metido mucho contenido. Era muy difícil de elegir, pero teníamos claro que íbamos a ir a por, yo siempre le digo, un triunvirato de base fundamental. Don Francisco Romero Zafra, que no lo voy a descubrir, Miguel Ángel González Jurado, don Miguel Ángel González Jurado, don Antonio Bernal Redondo, y después hemos tenido a dos jóvenes que no son promesa porque ya son un hecho y una realidad, que es Pablo Porras y Juan Jiménez, que además son discípulos de Francisco Romero Zafra. Eso por la parte que corresponde a los artesanos y a los artistas. Pero después hemos contado con estudios a propósito para esta ocasión, el guión, que está muy trabajado y muy elaborado, y con, digamos, la voz de la experiencia que nos han prestado gente con una categoría académica bastante considerable, como es don Alberto Villar, Giuseppe Palmieri, Sara y Herrera, María José Muñoz, no quiero que se me olviden alguno, Gonzalo Herreros, y un largo etcétera, hasta conformar entre artistas e historiadores e investigadores 15. Ah, mi compañero del periódico La Voz de Córdoba, Jesús Cabrera. ¿Qué podía decir? Yo creo que hemos elegido a una serie, dentro de que no podíamos hacer mucho compendio de ello, hemos elegido a unas perlas que conforman este joyero que para nosotros es el documental que presentamos. Hoy puesta de largo a nivel público, pero ¿dónde se va a poder adquirir este documental para tenerlo? Porque es casi obligado tenerlo en la casa y disfrutarlo. Realmente no está a la venta. No está a la venta. Este proyecto sale a la luz, afortunadamente, por este plan ESAL que en 2021 puso en marcha el INDEC. Hoy vamos a tener también a su delegada, Blanca Torrén, y a María Luisa Gómez, que también va a estar con nosotros, de Participación Ciudadana y Cultura, y nos hemos sentido apoyados en ese sentido. 7 años lleva construyéndose esta idea, y hasta que hemos podido presentar ese proyecto al INDEC, no hemos tenido liquidez para sacarlo adelante. Así que, de momento, no se puede adquirir en ningún lado. Buena la idea, bueno el contenido y maravillosos los compañeros que le han dado la parte gráfica, ¿no? Han sabido captar todo ese trabajo que se realiza y ponerlo pues con una imagen espectacular. Ahí está, la cabecera ya dice mucho. La cabecera es, además, está muy currada con una música estupenda. Después hay que agradecer muchísimo a nuestro asesor musical, que es el que ha aportado también la voz de su coro, a mis amigos de Arsacra, la capilla musical, que ahora, que no quiero que se me olvide que estamos con los proyectos de 2023, y el asesor artístico, que en su momento ha sido José Manuel Ayón, que también hizo los apuntes oportunos para que diéramos con los artistas concretos. Magnodrin, que es la productora audiovisual, la verdad que ha estado pues casi 4 o 5 meses trabajando en este asunto, que no es moco de pavo, como diría el castizo. Hablabas de apunte del señor Ayón, es porque da muchas puntadas, un gran... No da puntas sin por eso digo, que es un grandísimo artista, tú que lo conoces muy bien, y aprovechando que tenemos las pantallas de Córdoba FM, ¿en qué está trabajando ahora mismo? Pues está trabajando en un cuadro que se presentará, si Dios quiere, que va a ser así, esperemos que sí, que no haya cambios en la exposición, para una exposición, valga la redundancia, que va a tener lugar en el Ateneo, el excelentísimo Ateneo de Sevilla, y que puedo decir para homenaje, ¿no? Homenaje a mi primo Pascual González. Te quiero, primo. Pues estaremos ahí con ellos, como siempre, porque estamos deseando de tener esa imagen de ese cuadro en las pantallas de Córdoba FM. Nosotros lo hemos visto de cerca, gracias a la gentileza de nuestro amigo, pero por supuesto lo que tengamos aquí en Córdoba, podemos disfrutarlo de cerca. Volviendo a lo que hoy nos reúne, Córdoba Eterna, una asociación que no para, documentales, no paráis, no paráis de... Porque habéis cambiado la junta directiva. Hemos cambiado la junta directiva y enriquecerla también, ¿no? Se nos ha marchado el vicepresidente por motivos de salud, quiere estar más bien tranquilito, y hemos dado la bienvenida a nuestra secretaria, que es una artista plástica y pintora, como ya saben ustedes, que es Carmen Santiago, que hoy va a debutar con Picadores, ¿eh? Y también le hemos dado la bienvenida, que también se la vamos a dar de manera oficial. Nuestro vocal de música sigue, por supuesto, que es Pedro Gallardo,
Y le damos la bienvenida a nuestro vocal de fotografía, que es Miguel Sánchez Castillejo. O sea que vamos con artista y artista y artista. Así cualquiera. Irene, así cualquiera. Además, te prometo que con capacidad de síntesis. Ya hemos comenzado la proyección cultural que la asociación tiene para este año. Vamos a hacer la semana que viene, el viernes, si Dios quiere, el primer concierto del ciclo de tres que se ha organizado dentro de un proyecto que se llama El Arte en Tus Manos, que es una guía en papel de artistas y artesanos de Córdoba, por un lado, un ciclo de tres conciertos de música sacra en distintos estilos. El primero va a ser este viernes que viene, lo va a protagonizar la capilla musical Ars Sacra en la capilla del Dulcísimo Jesús Nazareno. Casi nada, están invitados todos a partir de las 9:30. El siguiente, que todavía no tiene título porque nuestro exsecretario, nuestro asesor musical, lo quiere mantener un poquito como sotoboche hasta que llegue su momento, va a ser de lírica sacra en la iglesia de Capuchinos, en el Santo Ángel, ¿vale? Y el siguiente, que está también organizando nuestro querido artista José Manuel Ellón, será de música procesional, eminentemente cordobesa. Hasta ahí por completito. Ahí. Ah, un momento, que serán los salesianos, ¿eh? Que otro, no está mal, ¿eh? Otro lugar y otro enclave, cofrade, que bueno, pues para este tipo de actividades es maravilloso. Que no paráis, que hoy tenemos el documental. Mira. Y me sigue apuntando, ¿eh? Cuéntame. En este proyecto del Arte en Tus Manos hay 7 itinerarios culturales para la interpretación del arte sacro y la religiosidad popular. Irene, después de esto puede servir como una llamada de atención a... ahí están los artistas, ahí están los documentales. ¿Para cuándo un museo de la arte y los oficios en Córdoba? Pues, ¿puede ser esto el pistoletazo de salida, la idea definitiva para decir, oye, aquí está la muestra de lo que tenemos? Dios te oiga, nosotros también con esto hemos querido potenciar y apoyar ese título que merece la Semana Santa de Córdoba por encima de muchas cosas, ¿no? Que es el de interés turístico nacional, incluso si lo existe, internacional. Con esto también lo hemos querido apoyar. Nosotros somos siempre unos amantes y unos defensores del arte sacro y de la religiosidad popular. Tal como nos tiramos a la piscina después de un proyecto de 7 años, queremos seguir, porque es un proyecto audiovisual. Es decir, a estos 2 documentales le seguirían, si Dios quiere, 3. Todo está hecho por y para la defensa a ultranza del arte sacro cordobés. Vamos a ver si llega el dinero. Pues esperemos que sí, no nos vamos a cansar aquí de reivindicar de que este tipo de proyectos y actividades hay que apoyarla porque es necesario para la proyección cultural, artística de Córdoba. Enhorabuena a la Asociación Córdoba Eterna y nos marchamos rápidamente porque he hablado antes de Carmen Santiago y tengo que decir que tengo un cuadro maravilloso de ella, del Señor de la Buena Muerte, hasta donde se van las cámaras de Córdoba FM ahora mismo porque está allá en la calle en Vía Crucis. Así que muchísimas gracias por atendernos antes de la presentación y que sea todo un éxito y nos vemos próximamente porque todas esas tipo de actividades, por supuesto que tienen cabida en Córdoba FM. Gracias por tu trabajo, Rafael, de verdad, de corazón. Os sigo siempre, gracias. Paz pues, y bien. Les dejamos unas imágenes de la presentación de este documental de la Asociación Córdoba Eterna, dedicada a la oficio, en este caso, a la imaginería cordobesa.